Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión, pues quiero mostrarles este perfumito de la marca Natura. Ya se me arrugó un poquito la bolsa porque lo traía en una mochilita, porque traía cargando muchas cosas. Me lo entregaron en el centro y ya sabrán, ahí iba con una mochila. Y bueno, es este: es el Ilia, el clásico. Dice que es un agua de perfume de 50 mililitros. Es el primero que tengo de la línea y quiero decirles que la verdad sí me llaman bastante la atención estos perfumitos desde la presentación y todo. Aparte, por ser de la línea de Natura, pues sí son como garantía de calidad. Sí, este viene en este tono como cafecito. Sí, la cajita es así y ya chequé las notas. Más o menos recuerdo algunas, pero de todas formas aquí lo tengo. Sí, vamos a ver. Estoy viendo a ver si tiene por ahí las gotitas de intensidad que en algunos vienen, pero no se las veo. De aquí viene, sí, desde que lo abrí, huele floralito. Así como a flores blancas. Viene con este protector. Y la verdad es que está bien bonita la presentación. Vean. Es como un rosa metálico, rosa oro, algo así, en la tapa. Muy bonito atomizador trae. Muy buena calidad. Está hermosa la presentación, la botellita y todo. Aquí abajo tiene grabado, no trae etiqueta. Y vamos a atomizar. Tengo muy buenas expectativas de este perfume porque vi por ahí buenos comentarios, buenas reseñas. Muy buen atomizador tiene. Y está completamente delicioso el aroma. Había visto por ahí que decía que es como parecido al Viva la Juicy clásico, al del moño rosa que por ahí todas llegamos a tener en algún tiempo. Y siento que más o menos. Pero este es como más elegante y un poco menos dulce. Pero sí se parece un poquito. Recuerdo que tiene rosa, peonía, flores blancas, vainilla, abatonca. Creo que tiene frambuesa. Esas son las notas que recuerdo. Almizcle, me parece. Y está rico. Sí tiene cierto parecido con el Viva la Juicy, pero este es como un perfume con más elegancia. Lo siento con ese toque elegante en el cual destacan más las flores. Si bien sí se siente dulcecito, avainillado, está delicioso. La verdad es que sí me gustó. Es una excelente compra la que hice. Déjenles cuento que bueno, yo puedo ingresar a Natura, pero híjole, a veces sí se me hacen los perfumes caros y aunque ya me los den con descuento, sí son perfumitos bastante caros. Y a veces dices, bueno, pues a lo mejor lo que te cuesta uno de estos lo vas a... podrías comprar un perfume de diseñador con el costo de un perfume de estos, a lo mejor no de alta gama, pero sí. Algún perfume de diseñador. Entonces, la verdad es que sí soy algo coda a veces con los perfumes de catálogo. Si no los encuentro a un precio bueno, a veces me espero un poquito más porque sí a veces son buenas compras y a veces no son tan buenas compras. Sobre todo cuando es algo que compras por primera vez o a ciegas, puede ser que te guste o que no te guste, que te quede bien o que no te dure. Esa es la cuestión sobre todo, porque casi siempre lo que compro pues pudiera ser un perfume que ya chequé las notas y que sé que me puede gustar, pero a veces la duración es lo que a mí sí se me hace como dolor comprar un perfume que a lo mejor no te va a durar y ya invertiste bastante dinero. Este dicen que algunas personas que les dura bien, otras no. Ahorita ya cambió un poquito, se le siente un poco más en la batonca y se siente un poco más cálido. La salida sí es así como el Viva la Juicy, pero ahorita por lo pronto pues ya cambió.
Esta les voy a decir en cuánto lo compré, es por eso que lo tengo. Me lo dieron en $200, como pueden ver, está selladito, estaba selladito, nuevo y todo, pues dices, no, pues vale la pena. Porque, como les comentaba, hay consultoras que a veces se les van quedando los perfumes y ya lo que quieren es sacar lo que tienen, entonces me he estado dando como la tarea de buscar esos perfumes a buen precio. Es algo que ellas ya quieren sacar, es algo que yo deseo comprar, entonces está más que magnífico. Sí, por ahí los he encontrado en el marketplace de Facebook. Y pues sí, así no me duele tanto. Y digo, ya si no me dura tanto un perfume, pues no importa porque no invertí tanto dinero. Este lo estaba viendo en la revista de Natura precisamente, que cuesta como $800 si lo compras a precio público. Dependiendo del desempeño que tenga y lo que me pudiera durar, pues sí valdría la pena tal vez pagar los $800, pero por eso mejor los voy buscando en oferta, en promoción. Yo, aunque sean de Fuller, de Avon, de lo que sea, siempre los compro en oferta. Tratar de ahorrar lo más que se pueda y pues probar. ¿Sí? Los que ya conoces, de que sabes cuánto te duran, que son perfumes que has tenido por años y todo eso, pues no hay ningún problema porque ya sabes a lo que vas. Pero esta línea, así como les comento, es un poquito cara, entonces los voy a ir buscando con calma para ver qué me voy encontrando así en promoción. Por ahí ya le eché el ojo a un, creo que se llama Luna, a ver si en próximas semanas lo compro, a ver qué tal. Pero este, de entrada les puedo decir que sí está muy rico. Si sí tiene algún parecido, como les digo, leve al Viva La Juicy, el clásico, pero como un poquito más intenso, más elegante, un poquito más formal, por así decirlo, pero sí está muy rico. Se me antoja comprar el Rosita Fuchsia que acaba de salir. No sé, posiblemente por ahí ese lo pueda encargar ahorita que viene en promoción, lo voy a pensar. Y bueno, toda esta línea está súper bonita y sí se antoja tenerla toda. Bueno, pues por este video sería todo. Muchas gracias por estar una vez más conmigo. Nos vemos en el siguiente. Thank you.